Deixa te por trás, atrás, rupam, rupam, tasakrajamuri purim, maturim, gostuati, radha kundam girivaram, oh radhikamadvasam. Prapto yasya pratita kripaya sri guru tam natos gurave gaura chandraya radhikai tadale krishnaya krishna bhaktaya tad bhaktaya namo nama anandalila maya vigrahaya hema vadivyascha visundaraya Tasmai Mahapremarasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Sham Sundara Shikanda Shikar Smaha Sumurli Manohara Radhika Rasikamama Kripanidhe Supriya Charana King Kurim Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Najivami Tayabana Tivikaya Devitam Nama Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev. Asmadiya Paramarada Tama Guru Pada Padma Nitilila Pravishta Om Vishnupar Ashtotarasata Sri Rupa Nugachari Varya Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón en forma de miles de flores a los pies del loto de mi amado maestro espiritual Asmadiya Paramadhyatma Guru Pada Padma Nitilila Pravista Sila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Y segundamente ofrezco mis respetuosas reverencias a mi amado Param Gurudev, a Srila Prabhupada y a todo el Rupanuga Gaudiya Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpaturubis. Finalmente ofrezco mis respetuosas reverencias a los Vaishnavas y Vaishnavis. Reunidos aquí, Banchakalpa Tarubias Chakras. By the course's mercy of Sri Guran Goranga, we have been discussing for several weeks now Guru Tattva. Por la misericordia sin causa de Guru y Goranga, hemos estado hablando y explicando acerca de este tema las últimas semanas sobre Guru Tattva. And as promised last week, we said that this week we would speak not only about Guru Tattva, but we'll focus more on the qualities of the Sat Shishya, the bona fide disciple. Y entonces, como lo habíamos prometido en la última clase, no solo es Guru Tattva acerca del maestro espiritual, sino que también vamos a hablar qué significa y las cualidades de un Sat Shishya, un discípulo fidedigno. Now, you know that Srila Narottam Das Thakur has said, Vedigai Jahara Charito. Oh Gurudev, your glories have been sung throughout the Vedas. Así como en esta canción de Narottam Das Thakur dice que las glorias de Srila Gurudev son conocidas a través de todos los Vedas. So, this glorification is extremely important because without hearing the histories of the great gurus and great disciples from the Vedas, from the Upanishads, no one can have a clear understanding of the profound significance of the guru-disciple relationship. Entonces, esto es muy importante porque a través de estas glorificaciones que se dan en los Vedas y en los Upanishads, nosotros podemos entender de los grandes gurus y también de los grandes discípulos fidedignos. Y también es a través de estas glorificaciones que podemos entender la relación entre guru y discípulo. So, today, I want to
share a very beautiful katha I heard from the lotus lips of my Gurudev from the Chandogya Upanishad. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes un hermoso harikatha que yo mismo he escuchado de los labios del loto de mi Srila Gurudev que viene del Chandogya Upanishad. Once, Lord Brahma was singing a kirtan. Ocurrió una vez que el señor Brahma estaba cantando un kirtan. And in this kirtan, Brahma was singing, Atma is a vastu, is a substance, which is beyond pap and punya, beyond sin and piety. Y entonces el señor Brahma estaba cantando esta canción y él decía, Brahman, ¿y qué quiere decir que es el vastu, que es la sustancia, que está mucho más allá de pap, de los pecados, de las actividades pecaminosas y más allá de punya, de las actividades piadosas? The atma is a vastu, a substance, which is beyond shock, lamentation and jara, old age. El alma, atma, está más allá de la lamentación y de la, the last thing. Old age. Y de la vejez. Mm-hmm. It is beyond hunger and thirst. Más allá del hambre o de la sed. It is beyond sankalpa and vikalpa, the accepting and rejection of various determinations or the intentionality of the mind. Más allá del sankalpa o del vikalpa de la mente, quiere decir sankalpa de aquellas aceptaciones o vikalpa del rechazo de las intenciones que se tiene en la mente. One who will do anusandhan, that means investigate the atma, following the guidance of Sri Guru and Shastras and Acharyas, he can directly realize atma. Aquel que haga anusandhan, es decir, la investigación sobre el atma a través de escuchar del guru, de los acharyas, de la shastra, entonces va a poder entender lo que es el atma. And one who realizes the atma becomes all glorious. Y aquel que experimenta, aquel que realiza el alma va a lograr ser muy glorioso. All the opulences of unlimited universes, they run after him just to serve him. Todas las opulencias de los universos van a correr detrás de él solo para servirlo. So, these words of Lord Brahma, they began to spread everywhere by word of mouth. Y entonces así este canto, estas palabras del señor Brahma comenzaron a ser difundidas por todos lados. And both the demons and the demigods, they came to hear of Lord Brahma's glorification of that person who realizes the atma. Y así también los demonios como los semidioses vinieron a escuchar estas glorificaciones del señor Brahma sobre el atma. So the demons were having a meeting and the demigods in their abodes, they were also having a meeting and discussing this. Y entonces así tanto los demonios como los semidioses estaban reunidos y estaban hablando sobre esto. And they were both saying the same thing. Y ambos decían lo mismo. Oh, we are waiting for that time when we can accept the services of all the opulences of the universe. Y decían, estábamos ansiosos de aceptar, de que llegue el tiempo en que aceptemos todas estas opulencias del universo. So we should investigate the, what is this atma that Brahma is talking about. Y entonces tenemos que investigar sobre este atma del cual está hablando el señor Brahma. So then, the king of the devatas, Indra, he decided to set off and go to Lord Brahma and find out. And at the same time, Virochana, the king of the demons, he also set off to find out what is this atma from Lord Brahma. Y entonces así el rey de los semidioses, Indra, se dirigió a averiguar de qué está hablando este atma del señor Brahma. La misma forma, el rey de los demonios, Virochana, también se dirigió al señor Brahma para investigar sobre el atma. So when a person approaches a guru to take shelter and receive instructions, there should come the samida hasta, that means carrying the wood in their hands for the performance of a sacrifice. That means whatever guru needs for his
service, then the disciple should bring that. So Indra and Virochan arrived at the same time, both carrying in their hands the samida, the wood for sacrifice. Se dice entonces que cuando el discípulo toma refugio, se acerca al guru, entonces debe cargar este samida. ¿Qué quiere decir? Debe cargar la leña y debe ofrecer esto a su guru para realizar el sacrificio ceremonial. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que proveer todo aquello que el guru necesita, el discípulo debe proveerle. Entonces, de la misma forma, tanto el rey Indra como Virochana, ellos llegaron al mismo tiempo del señor Brahma cargando este samida, esta cantidad de leña. But when they arrived and they saw each other, that they had both come to get this knowledge, then they had jealousy towards each other. Y entonces cuando ellos se vieron que al mismo tiempo habían llegado y que estaban deseosos de obtener este conocimiento, ellos empezaron a sentir celos del uno del otro, el uno del otro. So, they came to the ashram, Brahmaji said, oh, you should follow strictly Brahmacharya. Y entonces así los dos llegaron al ashram y el señor Brahma les dijo, bueno, ustedes tienen que seguir estrictamente el Brahmacharya. And so you know what Brahmacharya means, but also the part of the vow of Brahmacharya for them was they should not cut their hair and they should not cut their nails even. Y entonces igual ustedes saben qué significa Brahmacharya, pero parte del voto era no cortarse el cabello ni tampoco las uñas. And observe complete celibacy of body, mind and words. Y observar un completo celibato de las palabras, mente y cuerpo. So in this way they were staying and serving in the ashram of Brahmaji for 32 years. Y de esta forma, entonces, ambos se quedaron en el ashram de Brahmaji por 32 años. Now they had very long hair and beards and long nails. Y entonces así ellos tenían largas cabelleras, largas barbas y también largas uñas. Then Brahmaji asked them, so, hey Indra, Virochan, tell me, for what reason have you come here to the ashram? Y entonces ocurrió que el señor Brahma se dirigió a ellos y les hizo una pregunta. Les dijo, hey, Indra, Virochana, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón por qué ustedes vinieron al ashram? They said, Gurudev, previously you described the glories of that person who realizes the Atma and how all opulences become subordinate to that person. So we want to know about Atma. Y entonces le respondieron, oh Gurudev, tú previamente describiste las glorias de aquella persona que ha entendido, que ha experimentado, que ha realizado el Atma y que todas las opulencias de este mundo van detrás de esa persona. Entonces ahora nosotros queremos saber sobre el Atma. You said one who realizes the Atma in the lotus of the heart becomes immortal. So we want to know this, have this knowledge. Y también dijiste que aquel que realiza, que experimenta el Atma en el corazón, en forma de loto, se vuelve inmortal. Entonces queremos tener este conocimiento. Mm-hmm. So, then Brahmaji, he said, the great yogis, after giving up all Vishayavasana, that means they give up all desires for sense gratification, not only giving up sense gratification, but even the impressions of sense gratification in their heart have been cleansed away. They can see the Purush in the heart. They can see the Atma. And that they become immortal and fully joyful. Y entonces, Brahmaji les respondió, les dijo, aquellos grandes yogis que han abandonado, que han dejado ese Vishayavasana, es decir, ese disfrute por los sentidos sensoriales, o también han limpiado completamente de su corazón las impresiones de este disfrute sensorial, ellos pueden entender en su corazón a Purusha, es decir, se establece Purusha en su corazón y ellos llegan a ser inmortal y tienen una felicidad. So then, the Indra
And the Virochan, they could not understand the instructions of Lord Brahma. Pero Indra y Virochana no pudieron entender las instrucciones del Señor Brahma. So, Brahmaji said, the Atma is present in all padarthas, in all substances. Y el Señor Brahma dijo, Atma está presente en todas las sustancias. So, Brahma, there was a pot of water. He said, you should look in this pot of water and tell me what you can see. Y entonces les dijo, también está en parte del agua, y ustedes vean el agua y vean qué es lo que, y díganme qué es lo que ven dentro del agua. And if you have any more questions, you can ask me. Y si tienen más preguntas, pueden realizarlas, pueden preguntarme. So then Indra and Virochan, they went over to the pot of water and they looked and they saw their own reflection there in the water. Entonces, tanto Indra como Virochana se acercaron a la vasija, al pote de agua, y simplemente vieron su reflejo. Lord Brahma said, what do you see? Y entonces el señor Brahma les preguntó, ¿qué es lo que ve? They said, we are seeing in all details the Atma. We can see everything from the hair follicles to the fingernails, everything. Y entonces ellos le respondieron, oh, podemos ver en gran detalle todas las partes del Atma, podemos ver los folículos del cabello, podemos ver también las uñas. So then Brahmaji said, now go and cut your hair and shave and cut your fingernails and put on very fine silk clothing and very luxurious ornaments and then come back. Y entonces el señor Brahma les dijo, bueno, ahora vayan y córtense los cabellos, las barbas y las uñas, y vístanse con ropas muy de seda, y decórense con ornamentos muy lujosos, y vuelvan. So then Brahma said, now again look into the pot. Y Brahma les ordenó, ahora nuevamente vean el recipiente. So then they looked, Brahma said, what are you seeing? Y entonces así ellos nuevamente se vieron y Brahma les preguntó, ¿qué es lo que ven? They said, we can see our reflection with our very nice hair and looking very beautiful and very nicely decorated. Y entonces ellos le respondieron, bueno, podemos ver nuestro propio reflejo, podemos ver este hermoso reflejo sin cabello, vemos la belleza de nuestra decoración, de nuestras vestimentas. So Brahma, he could understand they were not ready yet. Their mind had not become stable enough to realize Atma Tattva. But after some time, they could become qualified, but they were not qualified yet. Y entonces ahí el señor Brahma se dio cuenta de que ellos no estaban listos, que su mente no estaba completamente estable, que ellos no habían entendido el Atma Tattva, pero también sabía que después de un tiempo iban a entenderlo. Brahmaji said, oh, what you are seeing, that is the Atma. Y entonces Brahmaji les dijo, lo que ustedes están viendo ahorita, eso es Atma. One who knows this becomes Amrita and Abhay, fearless and immortal. Y alguien que ve esto se convierte en alguien inmortal y alguien sin miedo. So then, Indra and Virochan thought, now we receive the knowledge for which we have came. And they left the ashram and they were going back to their respective abodes. Y entonces tanto Indra como Virochana dijeron, bueno, ya recibimos el conocimiento por el cual vinimos al ashram. Y entonces retornaron cada uno a su morada. So when Brahmaji saw them leaving, then he thought, these two disciples, these two people, they are leaving without actually having realized the soul. Y entonces cuando Brahmaji vio que ellos volvían a sus respectivas moradas, pensó, oh, estos dos discípulos, esas dos personas, se están yendo de aquí sin entender el alma, sin realizar el alma. And anyone who meets with them and hears from them about Atma Tattva, then they will be deviated from the true path. Y aquellos que escuchen de ellos o que se encuentren con ellos, ellos van a ser desviados del Atma Tattva. When Virochan arrived back in his palace, he was received with great honor by all the demons.
Y entonces así cuando Virochana retornó a su morada, él fue recibido por sus los demás demonios de una forma muy majestuosa. And with a very peaceful heart, he gave them shiksha, instructions in Atma Tattva. Y con un corazón tranquilo, en paz, les empezó a dar shiksha, les empezó a dar instrucciones sobre el Atma. He said, "This body is the Atma. This body is worshipable." Y entonces le dijo, este cuerpo es Atma, es adorable. Este cuerpo es adorable. You can get all happiness and success in this world and in the next world by serving this material body. Ustedes pueden obtener felicidad en este mundo y también en el próximo simplemente por servir este cuerpo físico, material. So this philosophy that we are the physical body is called Dehatmavad. The Vad, the theory of Dehatma, that the self is the body. Dehatma Vad. Entonces, este conocimiento de creer que el cuerpo físico es el alma, a eso se le llama Dehatma Vad, que quiere decir que el ser es el cuerpo físico. Mm-hmm. And from this ancient time, from the time when Virochan instructed the demons until the present day, this philosophy has been preached throughout the universe, and it's accepted by those who have the asura swabhav, the nature of demons. Entonces, incluso desde esos tiempos ancestrales, desde que Virochana empezó a hacer esta instrucción, a dar esta instrucción, esta filosofía es aceptada y es seguida actualmente. Y los que aceptan esta filosofía es porque tienen un asura swabhav. ¿Qué quiere decir? Que tienen una naturaleza demoníaca. In fact, Srila Bhaktisiddhanta Thakur said, demons are those who are dikshits. They've received diksha in this conception. Atma is deha. The self is the body. Y entonces, de hecho, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur decía, son demonios aquellos que aceptan diksha en esta concepción de que el atma es deha, es decir, que el ser es este cuerpo físico. Mm-hmm. So there are many people in the world and in different cultures, they think that if there's a dead body and the dead body is decorated with a fragrant oil and a flower garland and nice clothes, then that person will be very happy in the next life. Y entonces hay muchas personas en el mundo y muchas culturas que piensan que ese cuerpo que está ahí muerto, si es decorado con guirnaldas, con lindas ropas o es untado con aceites aromáticos, ellos van a estar muy felices y también en el próximo mundo. Extreme example are the pharaohs who were buried with all of their ornaments and wealth and even their servants. Entonces, un extremo ejemplo es, sorry, I didn't get the that. The pharaohs, in the pyramids. Ah, los faraones en las pirámides o de esta cultura. Egipto, que están totalmente decorados, ornamentados. Now, the Indra, he was on his way back to Swargalok. But as he was going, he began to meditate on the words of his guru again and again in his mind. He was going over, he was just repeating in his mind his guru's words, and he was trying to understand the meaning. Y entonces, mientras tanto, cuando el señor Indra estaba retornando a su morada, Swargaloka, él estaba continuamente meditando en las palabras de su guru, de Brahma, y estaba en una constante repetición en su mente de estas palabras para poder entender el significado de lo que había hablado su guru. So, he was thinking, there must be some niguda rahasya, that means some deeply hidden mystery in the words of Gurudev. Y entonces él estaba pensando, debe haber algo muy escondido, muy profundo en las palabras de Gurudev. Mm-hmm. He thought, actually, Brahmaji has given this instruction to teach us that the reflection is not the reality. Y entonces él estaba pensando, oh, seguro, Brahmaji nos dio esta enseñanza, esta enseñanza para ver que el reflejo en realidad no es el alma. Our Sri Chaitanya Mahaprabhu
has said, Chaito Darpana Marjanam, that our chitta, our mind, is like a mirror. And we are seeing everything reflected in that mirror. Y entonces así, nuestro Chaitanya Mahaprabhu en este su primer verso, sloka, Cheto Darpana Marjanam, es decir, Cheto, la chita, se dice que es el espejo, y el espejo es donde nosotros nos reflejamos, todo lo que vemos es a través del reflejo que ocurre en la chita. But now our chitta is completely contaminated by Rajagun and Tamagun, so we cannot see the Atma. Y entonces nuestra chita ahora actualmente está totalmente contaminada por rayas, tamas y sattva, y no podemos ver en nuestra atma. So Indra, he thought, I should go back, I need to hear the instruction again and try to understand what Gurudev is saying. Y entonces Indra pensó, debo yo volver nuevamente donde Gurudev para que me vuelva a instruir, pueda volver a escuchar esas instrucciones y así pueda entender lo que está diciendo Gurudev. So then Indra again took the samida, the firewood for the sacrifice in his hands, and he arrived at the Guru Griha, the house of his Guru. Y entonces nuevamente así el señor Indra tomó este samita, es decir, esta leña para el fuego de sacrificio, y llegó hasta su Guru Griha, es decir, hasta donde estaba su Gurudev. So Brahmaji said, hey Indra, just now, you and Virochana, you were satisfied and you have departed. So why have you now returned? Y entonces el señor Brahma, al ver que él había vuelto, le dijo, hey, Indra, tú y Virochana se fueron de aquí satisfechos. Entonces, ¿por qué vuelves nuevamente? So then, the Indra said, oh, while I was going, some doubts came in my mind. Y entonces Indra le respondió, bueno, yo mientras me iba, vinieron muchas dudas en mi mente. He said, how is it possible that what we are seeing reflected in the water is the self? Y le preguntó, ¿cómo es posible que aquello que veíamos, el reflejo en el agua, pueda ser el ser mismo? Because if the hands and legs are broken, then if you look in the reflection, then the hands and legs in the reflection are also broken. Porque si las manos o los pies, las piernas están rotas, y si se ve este reflejo igual en el agua, entonces va a reflejar lo mismo, van a estar rotos. If you have a disease and mucus is flowing from your nose and tears are running from your eyes, if you look in the reflection will also be just like that. Y si tú estás enfermo y tienes moco, tienes lágrimas, si tú te ves igual, este reflejo es lo mismo que va a reflejar la enfermedad. So the reflection will correspond to the condition of the body, and when the body is destroyed, then there will be no reflection at all. Entonces, este reflejo simplemente es una concordancia con el cuerpo, y si el cuerpo se termina, también el reflejo se termina. So I gain, there's no gain for me in knowing this reflection. So I think that this cannot be Atma. No hay ningún beneficio para mí en este reflejo, entonces no creo que este reflejo sea el alma, Atma. So Brahmaji said, yes, what you have said is correct. What I have instructed you is in relation to Atma. Y entonces el señor Brahma le dijo, sí, lo que tú dices es correcto. He hablado simplemente un aspecto en relación del Atma. In other words, the Atma is the substrata of consciousness, which is seeing, reflected in the chitta. His own consciousness is reflecting into the chitta, and there he's experiencing the material world. So he is the witness, not the reflection. Entonces le dijo, el Atma es una sustancia, un substrato de la conciencia. Es decir, en otras palabras, que la conciencia del Atma se ve reflejado en la chitta. Y tienes razón, no es el alma no es el reflejo. So, but Indra could not understand. Pero aún así Indra no podía entender. Why? Because his mind had not become purified enough, he had not become peaceful enough.
¿Por qué? Porque su mente no se había purificado completamente. Él no estaba completamente en paz, estable, tranquilo. He still had anyabilas. That means desires other than the desire for pure bhakti. Porque él todavía tenía anyabilas. ¿Qué quiere decir? Deseos, otros deseos que no sean solo los deseos por el bhakti puro. So Lord Brahma told him, oh, you have to stay again in the ashram for another 32 years. Y entonces el señor Brahma le dijo, bueno, entonces tú tienes que quedarte nuevamente en el ashram por otros 32 años. And listen again. Y tienes que escuchar nuevamente. So then, 32 years later, Brahmaji instructed Indra. Y entonces, así, después de 32 años, señor Brahma volvió a instruir a Indra. He said, oh, that by which you are moving around and performing so many activities when you are dreaming, that is the Atma. Entonces le dijo, oh, aquello que te hace mover, que te hace hacer actividades o que estás en sueño, eso es el Atma. Mm-hmm. So then Indra, having received this instruction, he was very happy and he gave pranams and he was going back to Swargalok. Y entonces al recibir este conocimiento, Indra estaba muy feliz y entonces regresó hacia Swargalok. So then on the way, Indra was thinking to himself, if there's a person who is blind and has no eyes, but then at night he has a dream and in his dream, he dreams that he can see and he has eyes. But then when he wakes up, then what's the benefit of this? Y entonces Indra pensó y dijo, oh, ¿y qué con esas personas que son ciegas y cuando llega la noche sueñan que pueden ver, pero nuevamente se despiertan y bueno, están sin poder ver? Entonces, ¿cuál es el beneficio de eso? So there's no benefit to thinking that the Swapna Purush, that means the person you are in the dream state, Swapna Purush, that this is Atma, the self. By this you cannot become immortal or attain a glory. Entonces dijo, ¿cuál es el beneficio de esa persona que en el sueño puede tener, puede estar en ese sueño, ¿no? ¿Cuál es el beneficio? Pero no va a haber ninguna inmortalidad ni glorias de esa persona. So then, Indra, thinking this way, he came back to the ashram of Brahmaji, carrying the wood for the fire sacrifice in his hands. Y entonces así, el señor Indra nuevamente volvió al ashram del señor Brahma, cargando nuevamente la leña para el sacrificio de fuego. When Lord Brahma saw him, he said, hey Indra, you should stay in the Guru Griha for another 32 years. Y entonces cuando Brahma lo vio, le dijo, hey Indra, tienes que quedarte nuevamente en el Guru Griha por 32 años nuevamente. And engage in more sravanam, hearing. Y tienes que comprometerte en más sravana, escuchar. So then, another 32 years passed. And Lord Brahma said that in the state of shushupti, deep sleep, the self which is illuminated at that time, that is the Atma. And knowing this, you will become immortal and free from all fear. Entonces le dijo, en aquel estado en donde es un profundo sueño, ese ser que está iluminado, ese es el Atma. Y tú al conocer esto, vas a llenarte de inmortalidad y vas a estar libre de miedo. So then, when Indra heard these words, he was very satisfied. And he gave pranams and he left. He was going back to Swargalok. Y entonces, después de escuchar este conocimiento, Indra estaba muy feliz y satisfecho. Le dio pranams a su guru y volvió hacia Swargaloka. But on the way, his mind became full of doubts again. So he turned around and again with wood in his hands, he returned to the ashram of Brahmaji. Y entonces, nuevamente, cuando él estaba retornando, se manifestaron muchas dudas en su mente y así volvió hacia el ashram de su guru, cargando nuevamente la leña para el sacrificio. So then Indra said, if the Atma is that which is illuminated in the state of deep sleep,
And then why does it become bound? When after deep sleep you dream and then you become awake, why does that self become bound again in the concept of I related to the external identity? Entonces el señor Indra así le volvió a preguntar y le dijo, entonces si el alma es ese ser completamente iluminado en el profundo sueño, luego cuando del profundo sueño se pasa al sueño y luego uno despierta, entonces ¿por qué nuevamente el alma está nuevamente confinada, está atada, limitada por el concepto del yo que está, que es relacionado hacia la identificación externa? Because in the state of a deep sleep, there's a sense of I-ness, but then the next moment it becomes covered with the bodily identification again. So it becomes bound. So that is also not a liberated state. Entonces, ¿por qué en el profundo sueño todavía se tiene ese sentido del yo? Y luego cuando se despierta, nuevamente el alma está cubierta por ese cuerpo físico. Entonces, ese estado no es una liberación completa. So then, Brahmaji said, you should stay in the ashram again for 5 years. Y entonces, Brahmaji le dijo nuevamente, tienes que quedarte en el ashram por 5 años. So then, 5 years passed. Y así pasaron 5 años. So how many years has he been serving in the ashram now? Y entonces, ¿cuántos años han pasado desde el inicio hasta ahora que ha estado sirviendo en el ashram? Was 32 years, another 32 years, another 32 years, and now 5 years. So 101 years the Indra has been serving in the ashram of Brahmaji. Entonces, sumando así todos los años que permaneció en el ashram, son 101 años que ha estado sirviendo en el ashram de Brahmaji, el señor Indra. So then Brahma, finally, after 101 years, he said to Indra, this Atma is Dehi, that means resides within the body. Y entonces así, después de 101 años, el señor Brahma le dijo a Indra, Atma es Dehi, que quiere decir es aquel que reside dentro del cuerpo. The gross physical body that you experience in the Jagarana, Jagarana means the waking state, that is made of Pancha Mahabhut, 5 gross material elements, earth, water, fire, air, and ether. Y entonces le dijo, el Atma es quien reside dentro de este estado despierto que tú ves, que es el cuerpo físico, el cual está hecho de Pancha Mahabhuta, que quiere decir de 5 elementos, que es el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. And the Swapnik Deha, that means the body that you have in a dream, is your Linga Sharia, that is the subtle psychological body. Y aquel, en aquel estado de sueño, tú ves que hay un cuerpo, este es el cuerpo sutil, el cuerpo psicológico. Brahmaji said, these are 2 coverings of Atma. Y entonces así el señor Brahma le dijo, estas son 2 coberturas del Atma. Then Brahmaji said, this is a very famous passage from the Chandogya Upanishad. Y entonces el señor Brahma hizo referencia a este pasaje que es muy famoso del Chandogya Upanishad. 8.12.3, and there's a very big discussion about this passage you can find in Vedanta Sutra. Y hay mucha discusión acerca de este pasaje que también lo puedes encontrar en el Vedanta Sutra 8.12.3. Brahmaji said, Evam evaisha samprasado shmacharirat samuttaya param jyoti upasampadya svena rupena vinispadyate sa uttamaha purushaha sa tatta paryeti jakshat kridhan ramamanaha. The meaning is, when a soul, the jiva, is liberated from this world, he has no connection with the gross and subtle coverings. El significado entonces de este verso es que cuando el alma es liberada de este mundo, no tiene estas 2 coberturas, ni del cuerpo físico ni del cuerpo sutil.
the soul becomes situated in his own very effulgent Chinmay Aprakrita Swarup, that means spiritual supernatural body. Entonces el alma está situada una vez que se libera en su propia refulgencia brillante, que eso se llama Chinmay Aprakrit Swarupa, que quiere decir su forma brillante. So, tatra parieti jakshat kridan ramam anaha means that in the spiritual abode, in his spiritual body, he becomes completely immersed in the bliss of eating, playing games, and a sambhog, enjoying loving pastimes. Entonces, en esta parte del verso se dice que cuando el alma está en su forma espiritual o está en el mundo espiritual, él está completamente inmerso, absorto en la bienaventuranza de comer, de jugar, de tener pasatiempos de juego y también en un romance divino. Yes. So, here we see in the original Vedas, in Chandogya Upanishad, it's described how the soul, when he's liberated, has a beautiful spiritual form and participates in the past loving pastimes, playing, eating, and all types of lila with Krishna. Entonces, aquí podemos ver cómo desde los Vedas originales, el alma cuando está liberada tiene esta forma hermosa y bella y que puede participar en el mundo espiritual de los amorosos pasatiempos con el Señor Krishna. So, Indra, because he was now completely surrendered to his Gurudev, to Brahma, and he heard very deeply his instructions. So he realized this tattva, he realized the Atma Swarup, and his life became successful. Entonces, así el señor Indra, por estar completamente rendido a su Gurudev, al señor Brahma, y por haber escuchado estas sus enseñanzas, él había realizado, había experimentado completamente el Atma Swarupa. So, this is the history given in Chandogya Upanishad. Now, let's discuss some of the practical teachings that are here as they have been illuminated by our Guru Parampara. Esto ha sido un hermoso pasatiempo contado desde el Chandogya Upanishad, pero ahora vamos a ver cómo ejemplos prácticos van a ser revelados por nuestro Guru Parampara. So, we see that two disciples came and they stayed in the same ashram with the same guru. Hemos visto que han llegado dos discípulos que se han quedado en el mismo ashram, del mismo guru. Now, both of those disciples came with Anyabilas, that means with other desires. Y ambos discípulos han llegado al ashram con Anyabilas, con otros deseos que no sean el. Srila Rupa Goswami Pad explained, Anyabilasta shunyam gyanakamadganavritam anukulyena krishnanushilam bhakti uttama. The transcendental bhakti is the continuous, unbroken cultivation of all endeavors of the body, mind, and words, and of transcendental feelings, which is completely devoid of any anya abilas, any other desires, and which is not covered by karma and jnana, that is called uttama bhakti. Entonces, aquí Srila Rupa Goswami, a través de este verso, anya abilasita sunyam, quiere decir que el bhakti trascendental, el bhakti puro, es una corriente ininterrumpida de actividades, de esfuerzos realizados por la mente, por el habla y por el cuerpo, además que tiene sentimientos trascendentales que están desprovistos de las coberturas del jnana y del karma. But these two disciples, they did not come for that. They came to get power and opulence, and even they wanted to dominate each other, and they had jealousy towards each other.
Pero estos dos discípulos no vinieron por este bhakti puro, sino que vinieron con el deseo de tener poder, de tener opulencia, e incluso entre ellos mismos estaban compitiendo y sentían celos del uno del otro. So Virochana, the king of the demons, he, well, first of all, they came to the ashram, and Brahmaji did not even give them any instructions until they had proven themselves somewhat, some sincerity, at least something, by serving in a humble mood for 32 years. Entonces vemos que tanto Virochana e Indra, cuando llegaron al ashram, no es que inmediatamente el señor Brahma les dio una instrucción, sino que tuvieron que probar al menos un poco de sinceridad en el servicio por 32 años. So, just as it is, Krishna said in Bhagavad Gita, tadvidhi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti te gyanam gyaninas tattvadarshinaha. One must approach a spiritual master with pranipat, that means bowing down and surrendering, and pariprasnena, put forward very submissive inquiry, and seva, one should render service. And only by this process can one become eligible to receive the tattva jnana. Y entonces, así como mismo Krishna dice en el Bhagavad Gita, tadvidhi pranipatena, ¿qué quiere decir que pranipat, que el discípulo tiene que postrarse y rendirse completamente a su guru y tiene que hacer pariprasnena? ¿Qué quiere decir? Que tiene que hacer un preguntar en una forma sumisa y seva ya, tiene que hacer servicio con humildad. Entonces, así, a través de este proceso, es que uno puede obtener la elegibilidad de tener conocimiento. Now, both of them came to the guru. Both of them had anyabila, some other desires, and both of them, they were serving humbly. But the humility and the service of Virochan, especially, it was only for show. It was like a drama, because he wanted to get something from his guru for himself. Entonces, ambos discípulos habían llegado con Anya Vilas, es decir, con otros deseos, pero en especial el deseo de Virochana, o el de haber realizado ese servicio con humildad, era simplemente para exhibir, para mostrar, para obtener algo de su guru en su propio beneficio. Mm-hmm. So, therefore, Virochan, he could not understand the heart of his guru. Y entonces, por lo tanto, Virochana no podía entender el corazón de su guru. And after hearing a little bit, then he thought, oh, now I know everything. Y después de escuchar un poquito, él había dicho, oh, ahora ya sé todo. And immediately he left, and himself he began preaching the message. But actually what he was preaching was the exact opposite of his guru's words and opposite of sadhu and shastra. Y entonces así él inmediatamente dejó el ashram y comenzó él mismo a predicar. Pero todo lo que él estaba predicando en realidad era lo opuesto a las palabras de su guru. And the asuras, they accepted that teaching, and till this very day they still follow it. Y entonces los asuras habían aceptado estas enseñanzas y hasta el día de hoy hay muchos que siguen estas enseñanzas. So that is not a sat sampradaya, that is an example of asat sampradaya. Eso no es una asat sampradaya, sino más bien es el ejemplo de una asat sampradaya. Now, just see that today, everyone likes to get everything very quickly. If they want food, even they don't go to the restaurant anymore, they just go to the drive-thru, they pull up with the car, without getting out the car, they take the food and go. Entonces, actualmente en estos días podemos ver cómo la gente quiere todo muy rápido. Incluso ni siquiera van a los restaurantes, sino que simplemente entran con este servicio para el carro y dentro del coche o del carro les dan así rápidamente la comida. So this is called the drive-thru. So we see very often in Kali Yuga, people they want like a drive-thru diksha. Y entonces vemos en este Kali Yuga que queremos igual ese servicio de diksha, ese servicio del auto. That they can just come up to the guru and receive mantra and drive away. And now I have transcendental knowledge. Y entonces así, vienen donde el guru y reciben el mantra y luego se van. Y entonces piensan, oh ya recibí conocimiento trascendental.
So in this history, it's shown the actual Vedic tradition that even Indra and Virochan, they did not have the chance to ask questions until they had been serving for 32 years. Entonces podemos ver que a través de esta enseñanza es como es la tradición védica, ¿no? De Indra y de Virochana que tuvieron que realizar un servicio por lo menos de 32 años para poder ser habilitados y hacer una pregunta a su guru. Brahma did not even try to instruct them. Brahma ni siquiera intentó instruirlos. So, after Virochan became satisfied with receiving a little instruction but not understanding it, but Indra was not like that. Indra persisted. He tried again to understand. Y entonces así, por ejemplo, vemos que Virochana, después de haber escuchado un poco, él estaba satisfecho con este conocimiento, aunque no lo entendió bien, pero Indra no estaba satisfecho y él fue más persistente e hizo más preguntas a su guru. So the meaning is this, that anyabilasta sunyam ganakamaga anukulyena krishna anushilanam. Bhakti is anushilanam, it is a cultivation. And so Indra understood, I have to cultivate myself, my practice more, and by doing the anushilanam of the Atma Tattva, slowly, slowly, I'll be qualified to realize it. Entonces, vemos que el señor Indra, a partir de este verso de Anukulyena Krishna Nusilanam, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que haber un cultivo, una cultivación. Entonces el señor Indra había entendido que tenía que cultivarse más a sí mismo y sus prácticas. Entonces podía luego ocurrir un Anusilanam, es decir, un entendimiento del Atma. Like Chaitanya Mahaprabhu, he compared this process of bhakti to farming. You plant a seed, you give water, slowly, slowly the plant starts to grow. After some time, you can realize the fruit of praying. So bhakti is an anushilanam. It's a gradual cultivation, like a farmer who is growing one plant, and slowly, slowly he's waiting that eventually the fruit will come. Entonces vemos que así el bhakti es una cultivación, como mismo Chaitanya Mahaprabhu hizo la comparación del bhakti, así como un granjero, como alguien que cultiva, pone la semilla, luego pone el agua y está así cultivando hasta que con el tiempo eventualmente la semilla crece, la planta crece. Entonces de la misma forma el bhakti es anusilanam, es una cultivación en donde va a dar la planta y luego finalmente el fruto. Now, here is a very critical point. Ahora que hay un punto muy crítico. You see, Indra also came with Anyabilas, but still in the end he was successful. Aquí vemos que Indra, cuando llegó al ashram, él también llegó con Anyabilas, es decir, otros deseos, pero al final él fue muy exitoso. So, the Anyabilas of Indra was the desire to dominate over the demons. Entonces, el deseo de Indra, ese Anyabilas, era el de controlar, de dominar a los demonios. But as long as Indra was thinking, I have not completed the hearing process. Y estaba pensando, hasta que yo no complete este proceso de escuchar. I have not understood my guru's teaching. I have to hear more. As long as he was feeling this, then he did not become deviated by his own anyabilas, other desires. Entonces, él pensaba, si yo no he entendido completamente las enseñanzas de mi guru, entonces por eso es que él volvió para entender completamente estas enseñanzas de su guru. Y hasta que estuvo pensando de esta forma, que no había entendido completamente las enseñanzas, él no se desvió de estas enseñanzas. So this is very important. You may have the samskaras, impressions of worldly desires, but as long as you're thinking, I must listen to my Gurudev, I have not understood the message of Gurudev, then those desires will not overpower you. Entonces, similarmente, de la misma forma, tal vez nosotros tengamos samskaras, impresiones de estos deseos materiales, pero si nosotros pensamos, oh, yo debo escuchar las enseñanzas de mi Gurudeva, entonces estos deseos materiales no se van a apoderar de ti.
And after some time, by continuous service and hearing, those desires will be cleansed away. Y entonces con el tiempo, después de un tiempo, esos, después de servir y de escuchar, y después de un tiempo, estos deseos materiales se van a limpiar, se van a ir. But the moment the disciple thinks, aha, now I understand everything, now I know everything, then at once the Anyabilas will take over his life and he will be deviated from the path of bhakti. Pero en el momento en que el discípulo piense, oh, ya lo comprendí todo, ya conozco todo, en ese preciso momento todos sus anhelos, todos sus deseos por el disfrute material van a venir a él y se van a, y el discípulo se va a desviar del bhakti. Now, if a person, a disciple, is only making a show of service and surrender to his guru, is not really trying to surrender, then his the anhelos, other desires in the heart, will cause the message of his spiritual master to be corrupted in his own mind, and he'll take what is called viruddhamat. That means he'll have an opinion which is the opposite to his guru's opinion. Viruddhamat. Y en cambio, si hay un discípulo que solamente está haciendo una demostración, está haciendo un show de servir, de estar rendido a su guru, ¿qué es lo que va a pasar? Que este anhelos que está en su corazón va a surgir y va a hacer que el mensaje de su guru se corrompa, se entienda de diferente forma, y esto se le llama viruddha mat, que es una opinión contraria a las enseñanzas de su guru. The responsibility is there for the disciple. The disciple should be very sincere and should be always very eager to hear and learn. And it is not the fault of the guru if the disciple becomes deviated. Entonces, ¿cuál es la insincerity? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del discípulo? Es que sinceramente el discípulo sea alguien muy, muy sincero y que escuche y aprenda. Entonces, no es responsabilidad del guru si este discípulo se desvía del proceso de bhakti. Esto es solamente debido a su insinceridad. So, Srila Bhaktisiddhanta Thakur, he gives a very beautiful example. He said, on the bank of the Ganges, two trees are growing. One is a mango tree and one is a neem tree. Y entonces Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur da un ejemplo muy hermoso de esto y dice que en las orillas del río Ganges están plantados dos árboles, uno de mango y otro de neem. So both trees are drinking the water of the Ganges, but the mango produces a very sweet fruit. And the neem tree produces a very bitter fruit. Y entonces así ambos árboles están tomando el agua del Ganges, pero uno produce mangos, una fruta muy dulce, y el otro produce hojas de neem, que es algo muy amargo. Mm-hmm. So that the fruit of the neem tree is very bitter is not the fault of the Ganges. It is the nature of that tree. Y entonces, estas hojas amargas de este árbol de neem no es la falta del agua del Ganges, sino que es su propia naturaleza, es la naturaleza del So, in the same way, some disciples of a sadguru, a bona fide guru, they become Krishna tattvavit. They realize the truth of Krishna's eternal, beautiful and sweet loving service. And other disciples, they just try to destroy the siddhanta of Shuddha Bhakti. Y entonces, de la misma manera, si hay dos discípulos de un Sadguru, de un guru fidedigno, entonces puede haber un discípulo que en verdad que realice, experimente este Krishna Tattvavid, es decir, ese amoroso servicio eterno hacia Krishna, pero puede haber el otro discípulo que destruya el siddhanta de este Krishna Tattva. So there are the very famous example is the example of Srila Ishwara Puripad and Ramachandra Puri. These are two sannyas disciples of Madhavendra Puri. Both have been dikshit, initiated in the sannyas mantra, but Ishwara Puri became overwhelmed with Krishna prema, and Ramachandra Puri just became always involved in Apasiddhanta, impersonalism, and especially criticizing others.
Y entonces vemos este ejemplo famoso de estos dos discípulos, que es uno Ishvara Puri y Ramachandra Puri, quienes ambos habían tomado Diksha de Madhavendra Puri, habían tomado el Sannyas Mantra. Y vemos cuando Ishvara Puri recibió este Sannyas Mantra, él estaba completamente absorto y de bienaventuranza, pero vemos cómo Ramachandra Puri no, él había estado en sumergido, absorto en el apasidanta o incluso en las críticas hacia otros Vaishnavas. So this is how our Guru Varga have deliberated on the subject of Sat Sisya and Asat Sisya, the authentic disciple and the bogus disciple. Y entonces es así como nuestro Guru Varga ha deliberado, ha explicado acerca de un Sat Sisya, es decir, un discípulo fidedigno, y una Sat Sisya, que es un discípulo bogus. So, try to deliberate on this history of the Chandogya Upanishad and try to follow in the footsteps of Indra, don't follow in the footsteps of Virochana. Entonces ustedes así mediten acerca de este pasatiempo del Chandogya Upanishad y sigan los pasos de Indra y no así los pasos de Virochana. Gaur Premanande Hari Hari Bol.